Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludo con mucho gusto en este tiempo gozoso de la Pascua del Señor, de su resurrección, de su victoria frente al mal, a la muerte. Hoy, después de 2 semanas de descanso, iniciamos con la 14ª transmisión. En esta tercera etapa, la número 74 en total. Ya cumplimos más de un año con estos esfuerzos de discernimiento, de diálogo y encuentro. Les hago llegar a ustedes el saludo del señor obispo Enrique Díaz. Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la SEM, así como de los señores obispos rectores de la Universidad Pontificia de México, el presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos, así como del ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia. El día de hoy reiniciamos con un tema muy profundo, bello, actual, y al mismo tiempo que se remonta a 700 años. Queremos abordar la carta apostólica Candor Lucis Aeternae, es decir, resplandor de la luz eterna, publicada por el Papa Francisco el pasado 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor. Este documento del Magisterio tiene como centro la reflexión del 70º centenario de la muerte de Dante Alighieri, un católico extraordinario, que a través de las letras, la poesía, la literatura, pero sobre todo una vida intensa, en múltiples sentidos, marcó profundamente la vida pública, no solo de su natal Italia, sino del mundo entero. Más que de sus obras literarias, en su forma estricta, hablaremos principalmente de algunos aspectos, como la fe y la razón, lo histórico y lo trascendente, lo terreno y lo celestial en su literatura. Para ello hemos invitado a 2 académicos de la UNAM. Ambos son fecundos investigadores y docentes. Ambos viven un continuo ejercicio y madurez de su fe. Ambos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Ambos han participado ya en distintas transmisiones de diálogo por la esperanza con distintos temas. Agradezco mucho al doctor Jorge Eugenio Trasloceros y al doctor Guillermo Hurtado su presencia. Me permitiré leer algunos datos curriculares de ambos. El doctor Guillermo Hurtado Pérez estudió la carrera de filosofía en la UNAM. Es doctor en filosofía por la Universidad de Oxford. Es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM desde 1991. Ha sido profesor de distintas universidades en México, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otras, dentro del país. También ha participado como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue director fundador de la segunda época de la revista Dianoya. Además, forma parte de los comités editoriales de varias revistas de México y el extranjero. En la UNAM ha desempeñado varios cargos, incluyendo la dirección del Instituto de Investigaciones Filosóficas. En 2009 fundó, junto con Gabriel Vargas Lozano y José Alfredo Torres, el Observatorio Filosófico de México. Doctor Guillermo, bienvenido. Es un gusto tenerlo nuevamente aquí entre nosotros. Gracias. El doctor Jorge Trasloceros es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, en Estados Unidos. Sus áreas de investigación son varias: historia religiosa, historia judicial, historia virreinal, también historia moderna. Ha participado en distintos medios escritos y frecuentemente es invitado en mesas de debate, en televisión, en radio y ahora en estos nuevos conversatorios. Ha sido impulsor de distintas iniciativas académicas, sociales y pastorales. El doctor Jorge, le agradezco
de nuevo su disposición generosa para estar tocando este tema tan interesante. Doctor Jorge, creo que tiene apagado su micrófono. Sí, perdón. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar por acá. Muchas gracias. Doctor Guillermo, si le parece bien, empezamos con usted. ¿Qué le parece esta iniciativa del Papa Francisco de traer a la memoria a Dante en estos tiempos de cambio de época? Lo escuchamos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, que acepto no sin cierta trepidación, dado que no soy un especialista en Dante, pero creo que el sentido de la carta del Papa Francisco es precisamente que todos recuperemos a Dante, que recuperemos la Divina Comedia. Es decir, la Divina Comedia no es propiedad solo de los especialistas, ¿no?, que están en las universidades revisando los detalles así más pequeños del texto, sino que es propiedad de todos, es propiedad de la humanidad, ¿no? Y ese es el sentido, creo yo, de considerar a una obra como clásica, ¿no? Es algo que se debe pasar de generación en generación y que debe compartirse como un tesoro de la humanidad y también, como señala el Papa Francisco, de la Iglesia Católica, porque él señala con mucha claridad que Dante es de la Iglesia Católica. No podría entenderse Dante de otra manera. Por ejemplo, toda su visión, ¿no?, del infierno, del purgatorio y del paraíso, está alimentada, está fundamentada, apuntalada, pues en muchos siglos previos de pensamiento católico y sobre todo de teología católica, ¿no? Por ejemplo, leer el paraíso requiere cierto conocimiento de la teología, que quizá no es accesible para todos los lectores, pero que sin embargo tenemos que hacer el esfuerzo, creo yo, de tratar de comprenderlo. Hablando de esta universalidad de Dante, es decir, de su carácter humano, ¿no?, o sea, que no solo es el poeta de los italianos, ¿no?, este gran, el fundador del idioma italiano, en un sentido, como podría ser Shakespeare en el inglés o Cervantes en el español. También en México, pues, tenemos que leerlo, y esta es una oportunidad, yo creo, que para que invitemos al auditorio a que lo hagamos. No está de más recordar que cuando José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública, rector de la Universidad de 1921, se le ocurrió hacer una serie de libros clásicos, ¿no?, que para que se distribuyeran y leyeran los pues los mexicanos de aquel entonces, todos, ¿no? O sea, era una especie así como de campaña, no alfabetizadora, sino algo más, ¿no?, de educación cultural. Uno de los libros que él pensó que debían publicarse y repartirse, pues, casi de manera gratuita, fue precisamente La Divina Comedia de Dante, ¿no? Y desde entonces creo yo que podemos decir que Dante es de los mexicanos también, tanto como lo es de los italianos, ¿no?, de los católicos mexicanos, pero también de los no católicos, ¿no? Y aquí quiero recordar principalmente un libro de Antonio Gómez Robledo, que fue un filósofo católico que vivió en el siglo pasado en México, importantísimo. Yo diría que es una de las grandes figuras del pensamiento mexicano y particularmente el pensamiento católico, que escribió un libro, dos volúmenes, llamado Dante Alighieri, y fue publicado en 1975, si no me equivoco, primera edición por la UNAM, y ha sido reeditado en otras ocasiones. Es un libro que yo recomiendo como una guía para la lectura de la Divina Comedia, una guía para mexicanos, porque de don Antonio Gómez Robledo constantemente está haciendo referencia a marcos que pueda entender un lector mexicano. Y entonces me parece que así como Virgilio acompaña a Dante a lo largo de la,
de su viaje por el infierno. Nosotros podemos encontrar en don Antonio Gómez Robledo a un guía mexicano cultísimo que nos podrá ayudar a leer mejor este libro. Muchas gracias, doctor Guillermo. Yo recomiendo las dos editoriales últimas del doctor Guillermo Hurtado que han salido publicadas los sábados en La Razón. Son muy interesantes, búsquelas. Nos dan pistas muy interesantes sobre la Divina Comedia y también sobre este hombre de Jalisco, Gómez Robledo, que tanto ayuda a difundir esta obra. Doctor Jorge Trasnoceros, el tema es muy amplio. En primer lugar, tendríamos que hablar de esto, ¿verdad? La relación entre religión y literatura, entre los católicos y la literatura. Alguien se podría asombrar, decir, ah, ¿cómo es posible que Dante? Etcétera, pero hay muchos y nuestra historia es muy rica. Háblenos de ello, cuéntenos. Jorge, si nos ayudas con tu micrófono. Paciencia, esta es la historia de la pandemia. Esta es la historia de la pandemia. Bueno, no, decía yo que me parece que es muy importante ubicar el texto en su propia tradición, sí, que es la literatura que podemos llamar católica. Lo primero que hay que entender es que hay tres tipos de textos católicos: los especializados en teología, filosofía, mística, ¿no? Que sería lo tradicional, el gran ensayo, por decirlo así. La otra es la literatura devocional, que es con lo que más se confunde y a lo cual se reduce luego la literatura católica, que es muy abundante, puede ser culta, puede ser popular, y tenemos a Guillaume de Montfort, y si la devoción a la Virgen, y sí. Es decir, hay muchísima literatura devocional, que es la que más se encuentra en este momento, que si la novena a San Bonifacio, que es la novena a San Judas, que, en fin, este tipo de literatura. Y luego tenemos lo que es literatura propiamente tal, que es lo que hoy más desconocemos, desgraciadamente, que sería la novela, la poesía y el teatro, que tienen toda la impronta católica. Y de esto hay que diferenciar dos tipos que es muy importante. La que es explícitamente religiosa, como sería el caso de Dante, es decir, hay una epopeya, hay una narrativa en donde los elementos religiosos ocupan un lugar protagónico, es el caso de Michael O'Brien recientemente, o de Javier Sicilia, por ejemplo, o puede ser implícitamente católica, es decir, si no hay un marco de interpretación católica, no se entiende qué está pasando en esa novela, cuál sería el caso de Los Miserables de Víctor Hugo, en mi opinión, una de las más grandes novelas católicas que se han escrito. O, más importante para nuestra literatura actual, El Señor de los Anillos de Tolkien. Si no se tiene este referente, no se entiende, aunque no son obras explícitamente teológicas, pero sin esto no se entiende. Ahora, aterrizo en cuatro características que esta literatura normalmente tiene: la afirmación de la existencia de un Dios personal en íntima relación con el humano. Puede ser que el protagonista sea ateo, pero hay esta preocupación por este Dios personal. Segundo, la idea de que la iglesia no es el museo de los santos, sino un hospital de pecadores. Los protagonistas suelen ser grandes pecadores. Tercero, no hay una historia puritana. No es la historia del bien contra el mal, no son las novelas calvinistas, sino es el drama profundo entre el pecado y la gracia, entre la fragilidad profunda del ser humano y el amor de Dios que se derrama y da oportunidades en la libertad. Por lo tanto, es un drama que se resuelve siempre en un realismo antropológico lapidario. Es decir, entre un ser humano que es libre, frágil, pecador, con vocación trascendente, capaz de las mayores vilezas y de lo más grandioso. ¿Sí? Es los reyes en el Señor de los Anillos. Y por otro lado, la necesaria gracia de Dios que siempre estará a su disposición. Ejemplos tenemos muchos. Y en este caso tenemos la Divina Comedia. La Divina Comedia no solo es este ejercicio de imaginación del purgatorio, del infierno y de qué va a pasar después, sino que en realidad es una reflexión profunda sobre la antropología humana. ¿Sí? Una gran imaginación en donde vemos todas estas características presentes.
Y termino esta pequeña reflexión de entrada con una afirmación. ¿De dónde sale este modelo implícito o explícito de esta gran literatura que siempre es universal? Sale de los evangelios. Siempre hay un relativo, una referencia a cómo se presenta el drama de los evangelios. Hay que ver la figura de San Pedro, este gran pecador en estado de gracia, para entender los grandes arquetipos de esta literatura, y pienso en este momento en Graham Greene. Muy bien, muchas gracias, doctor Jorge. Creo que esto es muy importante. Y detrás de toda esta literatura y esta cuestión religiosa, doctor Guillermo Hurtado, está el ser humano. El ser humano que tiene esta capacidad de trascender. Hoy vivimos el drama del ser humano inmanente, encerrado en su mundo, en sus cosas. Diría el Papa Francisco en el número 62 de Evangelii Gaudium, ¿no? Está encerrado en lo exterior, en lo superficial, en lo material, en lo aparente, ¿no? Y esta Divina Comedia, Dante, sobre todo en toda su experiencia, va a otras partes, va a lo profundo, va a lo trascendente, va a lo espiritual, va a las profundidades del alma, que es una cuestión que nosotros necesitamos. Este es un tema que a usted le fascina, esta parte escatológica. Leyendo sus editoriales, digo, hombre, el doctor Hurtado es la pieza porque precisamente está viendo hacia adelante. ¿Qué necesitamos los seres humanos para tener esta capacidad de ir más allá de lo inmediato, más allá de lo histórico, y ser capaces de creatividad, de imaginación, de tantas cosas que vienen de esta experiencia? Lo escuchamos, doctor Guillermo. El micro, Guillermo, por favor. También caí. Bueno, habrá un lugar del infierno para los que no prendían su micrófono. Bueno, no, sí, esto que se señala usted, Padre Corral, del inmanentismo, pues es una característica de este hombre moderno, ¿no? que ha matado a Dios, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, que lo ha expulsado de su corazón, pero también de su imaginación, y esto ha tenido como consecuencia pues un empobrecimiento de la imaginación humana. Piensen ustedes cómo se conciben el infierno y el paraíso hoy en día. Pensemos, por ejemplo, en las películas ¿no? que a veces vemos donde sale el paraíso o sale el infierno. El infierno realmente pues no se distingue mucho de la tierra, simplemente es como si escogiéramos uno o varios sufrimientos y los concentráramos y los extendiéramos eternamente. El que no esté Dios ahí, o que esté el demonio, lo que sea, no importa realmente, ¿no? Yo creo que un ejemplo extraordinario de esta idea de este infierno ateo, pues la presentó Jean-Paul Sartre en una obra de teatro que se llamaba Puerta Cerrada, ¿no? Ahí, en el infierno, ni siquiera se falta un verdugo, no se falta demonio, son los otros seres humanos los que se torturan a sí mismos. Pero pensemos en la imagen del cielo que tenemos hoy en día, que es una imagen muy superficial, muy banal. El cielo parece vacaciones con todo pagado, un hotel de 5 estrellas para toda la eternidad. Entonces, imaginamos, un lugar así muy bonito, ¿no? Con muchas nubecitas ahí, de algodón rosa, ¿no? En donde, ¿qué hacemos? Pues básicamente estamos descansando, ¿no? Es como una, ¿no? Estamos descansando, oyendo música, platicando con nuestros seres queridos, algunos incluyen por ahí a las mascotas también, ¿no? Y bueno, o sea, Dios brilla por su ausencia. No hace falta Dios en ese pseudo paraíso ateo, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, la imaginación se nos ha secado mucho. Si comparamos
la manera en la que Dante describe, imagina el paraíso y el infierno, ¿no? O sea, nada que ver absolutamente, ¿no? Sobre todo porque para Dante el propósito fundamental de su obra, y esto lo señaló en una carta que ha sido citada en muchas ocasiones, era un propósito que podía calificarse como moral, ¿no? Es decir, lo que él quería era que la lectura de su texto ayudara a los seres humanos a salir de la senda oscura y buscar la felicidad, ¿no? Por supuesto, a ver, por ejemplo, pensemos en el paraíso. El paraíso, pues, es un misterio, ¿no? No sabemos cómo es, ¿no? No tenemos idea de cómo es, ¿no? Es algo que está fuera del espacio y del tiempo, ¿no? Y nuestros conceptos están hechos, como diría Kant, a partir del espacio y del tiempo y con las categorías que tenemos. Por supuesto que Dante no pretendía de ninguna manera decirnos algo que él sabía que era un misterio. Pero lo importante en el paraíso de Dante, por lo mismo que en el infierno y en el purgatorio, es la manera en la que él, como poeta, como artista, por medio de un verso bellísimo, nos hace que pensemos acerca de eso aquí en esta tierra, ¿no? ¿De qué manera se puede conectar, ¿no? Desde aquí el más allá, ¿no? Por eso me parece que es acertado lo que dice el Papa Francisco en el documento que hemos estado comentando aquí, que Dante puede verse como una especie de profeta de la esperanza, ¿no? Profeta porque nos está anunciando algo que vendrá, ¿no? Pero que nosotros todavía no conocemos, porque estamos todavía en la tierra, ¿no? Entonces, gracias al despliegue extraordinario de su poesía, Dante lo que hace es obligarnos a pensar acerca de nuestra vida aquí en esta tierra, ¿no? ¿Y qué significa, qué puede significar estar en el infierno, estar en el purgatorio o estar en el paraíso? Pero siempre siguiendo un camino, el camino que lleva a Dios, ¿no? Entonces, hay este elemento moralista que podemos decir de la Divina Comedia que es fundamental. No creo yo que se reduzca a esta dimensión moral, ¿no? A mí me parece también que Dante, en los momentos más altos, es un vidente, ¿no? Su alegoría alcanza niveles de verdad, ¿no? Esto ya es más difícil de abordar, ¿no? Estamos entrando ya en un terreno un poco más complicado, ¿no? Porque, claro, hablar de esta capacidad de ver, ¿no? De intuir, ¿no? Lo que los ojos de la razón, ¿no? Y de los sentidos no pueden ver, pues es casi ya, digamos, una característica de la mística, ¿no? Pero no quisiera entrar en eso, simplemente quisiera reiterar que la lectura de la Divina Comedia es una enseñanza moral y una enseñanza cristiana, porque nos permite que pensemos todos, ¿no? De qué manera hemos de llevar a cabo ese viaje, que es el viaje de la vida hacia Dios. Muy bien. Doctor Guillermo, muchas gracias. Me encanta esta cuestión de subrayar. Profeta de esperanza, dice el Papa Francisco, y testigo fiel de infinito. Y estamos a dos temas, doctor Jorge, pues que son importantísimos, ¿no? Hoy necesitamos de esperanza. Precisamente no nos podemos quedar en la inmanencia de la historia. Tenemos que ser capaces de mirar más allá. Tenemos que ser capaces de buscar, de darle sentido, camino a esa ansia del infinito, que es una ansia de bien, es una ansia de verdad, es una ansia de bondad, es una ansia de unidad. ¿Lo escuchamos, doctor Jorge? Yo, retomando las reflexiones de Guillermo, hay tres grandes carencias en estos días. Es decir, a mí me parece que los seres humanos hoy en día tenemos tres gravísimos problemas que derivan de la pérdida absoluta del sentido del humor, que quien pierde el sentido del humor ya perdió lo más importante de la vida. No hay humor, no hay sentido
de la universalidad, no hay sentido de la imaginación y por lo tanto hemos perdido el sentido de la trascendencia. ¿Sí? Nuestras acciones no van más allá del goce o sufrimiento inmediato, ¿sí? Y por lo tanto hemos perdido la dimensión de la libertad. Estos cuatro elementos, la libertad, el libre albedrío, la trascendencia, la emergencia, la universalidad, son constantes en todo el transcurso de los tres estadios por los cuales pasa el infierno, el purgatorio, que además él sí va como turista, ¿no? Guiados por Virgilio y por Beatriz, y no solo por eso. Pero bueno, sí, yo creo que esta pérdida es grave, ¿sí? Porque nos impide encontrar sentido a la existencia. Y es aquí donde yo creo que la gran literatura, sea la explícitamente católica o la implícitamente católica, puede ayudarnos a recuperar mucho el sentido de la misma existencia. ¿Por qué? Porque la literatura católica no habla al hombre católico. Esto es totalmente distinto a lo que sea, por ejemplo, la literatura en otras religiones o en el mundo protestante. La literatura protestante le habla al hombre protestante, ¿no? Estas películas donde el héroe bueno mata igual que el malo, nada más que como es el elegido, él se salva. Y lo que son como él ya lo hicieron. Es decir, lo demás ya no importa. No, aquí el drama de estas, y es el drama de las de los seres humanos que va mencionando a Dante a lo largo de la obra, porque siempre aterriza en seres humanos, y algunos que le duelen profundamente porque son sus amigos, y pues los va poniendo ahí, o sea, debe haber divertido mucho poniendo ahí a la gente, ¿no? Pero bueno, siempre nos está refiriendo toda esta literatura, ¿sí? Lo mismo Cervantes, Shakespeare, Lope de Vega, Javier Sicilia, Dostoyevsky, Tolstoy, o sea, la gran literatura católica. Sí, en ese sentido, siempre nos habla de la enorme fragilidad humana y la capacidad de, en el ejercicio de la libertad, abriéndose a la misericordia de Dios, encontrar esa libertad a través del ejercicio mismo de la razón. Crimen y castigo es por eso es la novela por antonomasia en este sentido, ¿no? Es decir, el que mata con toda banalidad puede encontrar a sí mismo la redención. Que es la gente que se encuentra Dante en el purgatorio, ¿no? Es decir, los iracundos, los que mataron en un arrebato, pero finalmente se abandonaron a la gracia de Dios. Sí, es muy importante este camino, ¿sí? Y estamos ahorita hablando de poesía o de novela, podríamos hablar de teatro, pero a mí me parece que recuperar esta dimensión es un reto en el año de Dante, ¿sí? Y un detalle que me parece muy importante. La Divina Comedia es un texto divertido. Con la Divina Comedia no está pasando lo que con el Quijote. El Quijote es para morirse de la risa de que empieza al final. La Divina Comedia no, la Divina Comedia es solemne, ¿sí? Pero verdaderamente es una novela de aventuras. Es decir, es una gran alegoría de aventuras. Debemos quitarles la solemnidad. Y a mí me parece que el llamado a los papas en esto es muy importante. Es nuestra, es cercana. Es íntima, no es para tenerla en un altar, es para gozarla y disfrutarla. Y en relación a lo que vemos hoy en día en cine y todo, bueno, en realidad es una novela de aventuras. Es que la traducción siempre es novelada, no, muy difícil la traducción poética, ¿sí? Pero es realmente un texto de aventuras, ¿sí? Así tal cual. Yo sé que estoy blasfemando un poco para algunas mentalidades, pero para eso es la literatura. Decía Dante, y leo un texto explicando la Divina Comedia, el sentido de esta obra no es único sino plural, decía Dante, insistiendo en lo que decía Guillermo. El primer significado arranca del texto literal, el segundo deriva del significado por el texto, el sentido alegórico. Leerlo literalmente es realmente muy sabroso. Leerlo en el sentido alegórico es la antropología más profunda, universal, no solo católica, que podemos encontrar. Ese ser frágil que es el ser humano, con vocación trascendente, con hambre de infinito. Muchas gracias, doctor Jorge. Recordé en la editorial del doctor Guillermo, aquella del 27 de marzo, que habla del año de Dante, en donde
descifra muy claramente cómo en Occidente hemos perdido esa capacidad de lo alegórico. Y lo subraya y lo dice de manera muy clara. Como nos llevamos la inteligencia y la imaginación en este proceso de tecnocracia, ¿no? De lo fijo, de lo estable, lo contable, de los procesos, el hombre se ha quedado sin esta capacidad de aventurarse a llevar su propia existencia. Se ha quedado sin el gusto por entrar en esta cuestión de verse a sí mismo en la historia de la humanidad y de posicionarse a sí mismo frente a la historia. Adelante, doctor Guillermo, lo escuchamos. Sí, retomando algunas de las cosas que señalaba también mi colega y amigo Jorge Trasloceros. A ver, la lectura de la Divina Comedia hoy en día, debe tomarse, como él decía, con cierto humor, ¿no? O sea, porque, a ver, por ejemplo, en el cielo dantesco, Dante organiza el cielo de acuerdo con la teología escolástica de la época. Entonces, Dante se imagina, un paraíso celeste en sentido literal, ¿no? Entonces, hay varias esferas, ¿no? Está la esfera de la primera, la de la luna, luego está Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, ¿no? Y ya luego, como que acaban los planetas, están las estrellas fijas y luego ya el primer móvil, ¿no? Ahora, claro, o sea, es todo eso, o sea, sabemos que es falso ahora, porque la astronomía ptolomeica, pues, o sea, es falsa, ¿no? No, la Tierra no está en el centro y no giran las cosas alrededor, pero como figura literaria es muy interesante, ¿no? O sea, cómo Dante va poniendo ahí, digamos, en cada una de esas esferas distintas características de los seres humanos, y también nos está llevando a pensar, ¿no? Acerca de la salvación, acerca de nuestro destino y del destino de otros, ¿no? ¿Por qué de repente personas violentas, como señalaba el doctor Trasloceros, pueden estar en el paraíso porque se arrepienten al final, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser capaz ¿no? de salvar a alguien que se dedicó a matar, ¿no? En el último instante, ¿no? Hay un personaje en la Divina Comedia que cuenta cómo ya herido de muerte, ¿no? O sea, en un charco de sangre, lo último que alcanza a decir es María. Es lo último que alcanza a decir, y eso le basta, ¿no? Pero fíjense de nuevo cómo yo creo que la Divina Comedia hay que leerla con esa como una invitación a pensar acerca de estos temas, ¿no? El padre Corral mencionaba cómo Dante se divertía poniendo en cada uno de los niveles del infierno y del purgatorio y del paraíso, pues agentes conocidos suyos, ¿no? Bueno, nosotros podríamos ser lo mismo, ¿no? O sea, una manera interesante de leer la Divina Comedia, estoy, por ejemplo, pensando en algo así como una dinámica de clase, ¿no? Jóvenes, sería que cada quien pusiera, ¿no? En los niveles del infierno, el purgatorio y el paraíso, a gente que ellos conocen, ¿no? Y que a partir de eso reflexionaran sobre eso, ¿no? Reflexionaran de por qué pondrían, por ejemplo, a fulanito en este nivel del infierno o en este nivel del purgatorio, ¿no? Figuras históricas, puede ser, o sea, qué sé yo, pueden poner a Hitler o al bully del salón de al lado, en fin, etcétera, ¿no? Y que de esa manera nosotros podamos pensar el significado, ¿no? De nuestra vida, de la vida cristiana, y sobre todo pues de las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Porque debemos recordar que todo la ultratumba de acuerdo a la teología moral católica, ¿no? Entonces, en el
En el infierno están los siete pecados, o sea, los niveles del infierno son los siete pecados capitales, la lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la pereza, ¿no? Esos mismos aparecen invertidos en el purgatorio, ¿no? Y luego en el paraíso, pues, ocupan un lugar muy importante las tres virtudes teologales, ¿no? O sea que esta estructura, este mapa que hace Dante, o esta arquitectura más bien, la arquitectura que hace Dante de Ultratumba, depende, ¿no? Está fundada en estos principios de teología moral. Una teología moral que nosotros, al estudiarla, podemos ayudarnos de la Divina Comedia de Dante para visualizar mejor, para comprender mejor y para acercarla mejor, ¿no? No importa ya que los personajes que aparecen en el libro de Dante, pues, sean desconocidos para nosotros, casi todos son desconocidos, ¿no? Sobre todo los que vivieron en el tiempo de Dante. Aquí lo importante es que nosotros podamos reproducir el ejercicio dantesco y pensar desde nuestra cuenta cómo puede ser ese destino de premio y de castigo. Muy bien, muchas gracias, doctor Guillermo. Doctor Jorge, San Pablo VI, cuando celebraba precisamente a Dante, decía: la comedia es el poema de la mejora social, la conquista de una libertad que es rescate de la esclavitud y que nos conduce a encontrar y amar a Dios, profesando un humanismo cuyas características consideramos muy claras. En Dante, todos los valores humanos, intelectuales, morales, afectivos, culturales, civiles, son reconocidos, exaltados. Es muy importante señalar que este reconocimiento y honra se produce mientras él se sumerge en lo divino, cuando la contemplación hubiera podido anular los elementos terrenos. Me parece que esto es una de las características fundamentales. La Divina Comedia se encuentra con todos los aspectos del ser. Pero no solamente eso, sino que se encuentra, podríamos decirlo así, ¿verdad?, en el drama de vivir lo humano y estar en esa búsqueda de Dios, en ese diálogo, en esa apertura, en ese dejarse moldear, en ese dejarse iluminar y dejarse, por supuesto, salvar. Lo escuchamos, doctor Jorge. Sobre esto precisamente, y siguiendo otra vez la línea de pensamiento de Guillermo, pensemos en la Divina Comedia como una gran alegoría. Es decir, por alegoría entendemos una narrativa plena de significado. Eso es realmente una alegoría. ¿Qué tal si hacemos una lectura? Sí, obviamente la que dice Guillermo, que sea una lectura más teológica, más espiritual, más mística. Pero ¿cómo podría leer un ateo la Divina Comedia? Es decir, un agnóstico, alguien que ya no tiene, o sea, dice no tener preocupaciones por lo trascendente o de cualquier otra religión. ¿Cómo podría leerlo un católico de a pie, común y corriente? Yo sugiero una lectura inversa, que creo que es por donde vas, San Pablo VI. ¿Sí? A ver, vamos a pensar. En el infierno se colocan todas estas personas que se han dedicado a fastidiar al prójimo. De alguna manera, a través de la gula, del asesinato, del crimen, de la ira, de la envidia, del odio. Bueno, en el infierno están los indiferentes, que es una de las cosas más interesantes que a mí me parece, ¿no? Hay un infierno dedicado a los indiferentes. O sea, a la mediocridad, ¿sí? ¿Cómo nos va a nosotros como seres humanos cuando vivimos en un ambiente rodeado de estas realidades? De odio, de envidia, vivimos en un infierno, ¿sí? Decimos, es que esto es un infierno. No necesitamos leer a Dante para brincar, es que esto es un infierno. Bueno, esa es la impronta de una gran cultura católica. Ahora, vayamos a otro nivel. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con esta gente en un ambiente que yo creo que es lo más común de la vida? En donde, como igual que nos dejamos arrastrar por nuestra fragilidad, vivimos entre el arrepentimiento, la reconciliación, el perdón,
el volver, pero siempre hay esta caída permanente. Decimos, esto es el purgatorio. ¿Qué culpa tengo yo para andar pagando tus fregaderas? ¿Sí? Esa es una frase muy común, ¿no? ¿Y qué culpa estoy pagando? Entonces, es una lectura que nos ayuda a entender nuestra propia realidad social y personal. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos mágicos de la vida que existen también? Cuando nos encontramos rodeados de un ambiente en donde verdaderamente la caridad permea, donde hay una enorme esperanza para vivir. Y puede ser políticamente. Guillermo tiene unos ensayos muy interesantes sobre las virtudes teologales y la virtud democrática, que hoy nos hacen mucha falta. Es tener fe en lo que hacemos, esa esperanza, esa caridad, esa capacidad de estar con el otro. Decimos, he tocado el cielo. Todos tenemos en nuestra existencia la experiencia de haber tocado el cielo, porque tenemos una experiencia mística, porque encontramos una vocación, por la mujer amada, por muchas cosas, por la experiencia de una feligresía que nos impulsa, por ejemplo, en la vida del sacerdocio, o hasta el hijo que llega un día con 10 y saca puros 5. En fin, ese tipo de experiencias, ¿no? Decimos, he tocado el cielo. Entonces, hay una realidad profunda que nos toca cotidianamente. Pero a mí me parece que hay una mejor noticia todavía. En esta banalidad del mal en la cual estamos inmersos, en esta incapacidad de imaginar, de tener sentido de trascendencia, estamos hambrientos de alegorías. ¿Por qué el éxito de la película El Señor de los Anillos? ¿Por qué el éxito del Hobbit? ¿Por qué el éxito de ciertas producciones o novelas que no deberían tener éxito de acuerdo a las vivencias propias de nuestro tiempo? Y sin embargo, llegan a tener. Porque también los seres humanos vivimos hambre de infinito. Entonces, podríamos leer la Divina Comedia siendo agnósticos, siendo ateos, imaginando la alegoría en esta capacidad. Claro, siempre se va a correr el riesgo, porque se va a filtrar todo el tiempo esta verdad de la cual hablaba Guillermo, que está presente en la teología, y que nos va a hacer pensar en la trascendencia. Pero hoy en día el solo hecho de pensar en que hay algo más allá de yo mismo ya es una revolución de la esperanza. Así es. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Efectivamente, la humanidad tiene una crisis de sentido. Tiene una crisis de significado y todas estas narraciones alegóricas nos ayudan muchísimo a comprender, a entender, a entrar en esta dinámica de vernos más allá de nosotros mismos, más allá de nuestras carencias, de nuestras pobrezas, de nuestras fragilidades. Mientras repasaba un poco la Divina Comedia que leí hace muchos años, me venía esta frase el Papa Francisco en Fratelli Tutti se ha obstinado en recordar, ¿no? Es difícil amar a Dios cuando no podemos amar al hermano a quien sí vemos, ¿no? Es decir, esta cuestión de la Divina Comedia, de mezclar el cielo con la tierra, la historia de los hombres con la historia de Dios, me parece verdaderamente fascinante y me parece que verdaderamente es el camino, porque nosotros somos seres trascendentes. Si les parece bien, voy a leer algunos comentarios que nos han enviado en nuestras redes sociales, en las distintas plataformas en las que salimos, y voy a leer solamente algunas por el tiempo y les invito a dar una conclusión, un cierre de un minutito, quizá así de manera muy puntual, que nos pudiera ayudar, animar para vivir nuestra espiritualidad, nuestra fe y, por supuesto, nuestra pertenencia a este mundo de mejor manera. Tenemos saludos de distintos lugares de la República Mexicana y también tenemos pues ahí mensajes interesantes de aliento, de felicitación. Quisiera empezar por Juan Adame, nos escribe desde Monterrey, Nuevo León, nos manda saludos a los tres. Petra Méndez nos escribe desde Puebla, desde allá, desde Tehuacán, Puebla. Araceli de Jesús también nos manda saludos y felicitaciones.
nos saludan desde Miserere, México. Gonzalo Rolando, también desde Monterrey, desde la USDE de Monterrey. Felipe de Jesús Rosales, saludos desde San Luis Potosí. Muy interesante tema, dice José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Aprovecha para mandarles un saludo y agradecer compartir con nosotros sus reflexiones. Felipe de Jesús Rosales, Aldape, dice, mejor expresado, imposible. Les felicita. Maura nos pregunta, ¿dónde podemos encontrarlo? Hay distintas ediciones, es fácil conseguirlo. Hay algunas ediciones muy baratas. Les recomiendo una muy buena del Fondo de Cultura Económica, que es económica, muy accesible. Osvaldo Fernando nos escribe desde Iztapalapa, es párroco y decano de Iztapalapa, sacerdote. Le agradecemos sus comentarios y le saludamos con gusto. Lixfe Chavira dice, estoy viviendo mi cielo en la tierra. Muchas gracias por esta transmisión. Carlos René Martínez Martínez dice, excelente charla, en verdad se disfruta. ¿Qué versión o presentación editorial recomiendan de la Divina Comedia? ¿Alguno recomienda alguna en particular? Sí, Jorge, adelante. Editorial Porrúa, en la colección Sepan Cuántos, tiene una, que es la que yo leo, tiene una edición bastante económica, bastante accesible, con un excelente estudio introductorio. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth Ruiz nos dice, así es, lo finito con lo infinito. Esa es la experiencia de la vida. Agradecemos mucho sus saludos. Doctor Guillermo Hurtado, empezamos con usted, escuchamos sus conclusiones, adelante. Gracias. Fíjense que el otro día que estaba viendo el purgatorio de Dante, estaba cayendo en cuenta que a diferencia del infierno y del paraíso, el purgatorio hay tiempo en el purgatorio. El purgatorio tiene tiempo, ¿no? Ahí las almas que están en el purgatorio están un rato ahí, ¿no? O sea, pero no están para siempre, ¿no? Entonces dije, caray, o sea, esto se parece a esta cuarentena que ya duró un año, ¿no? ¿No? Porque estamos como en un purgatorio, ¿no? ¿No? Casi como que recen por nosotros para que podamos salir de este purgatorio. Sobre todo algunas personas, por ejemplo, que de veras, o sea, gente de la tercera edad que no puede salir sin arriesgar su vida, en fin, etc. Entonces pensé que hoy en día acordarnos del purgatorio puede ser una manera para reconceptualizar nuestra la circunstancia que estamos viviendo ahora, pero siempre pensando, ¿no?, que después del purgatorio viene el cielo. O sea que estamos en un momento de encierro, recogimiento, ¿no?, como lo es el purgatorio, pero que si no olvidamos nunca, ¿no?, que después de esto vendrá algo mejor, ¿no? Entonces yo creo que podremos resistirlo de la mejor manera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Hurtado, de nueva cuenta por estar en estos diálogos por la esperanza. Doctor Jorge Trasnoceros, lo escuchamos. El micro, por favor, Jorge. Luego no soy yo el que lo apaga, ¿eh? Me voy a quejar con la producción. Yo quiero preguntarle al auditorio, ¿cómo saben que nosotros no les estamos diciendo mentiras? Sí, yo les invito a no creernos con ingenuidad. No nos crean, lean. Los invito a que se pongan a leer. Y póngase a leer en esta clave de lectura, que en realidad de lo que hemos estado hablando los tres. Es decir, cómo abordar una gran literatura, sea inspirada dentro de un marco cultural católico o propiamente católica, como sería el Dante. Y van a ver cómo se transforma la lectura. Yo los invito a leer a Lope de Vega. La biografía de Lope de Vega es una historia fantástica
en donde el mismo Lope en su propia vida atraviesa el infierno, el cielo y el purgatorio constantemente. Ese es el gran católico, es el gran pecador hambriento de redención. Lean el Quijote en esta clave de Calderón de la Barca, La vida de sueño. La vida de sueño de Shakespeare. Léanse Hamlet con esta clave de lectura católica, porque va a ser un escritor católico, pues, ¿no? Léanse a Dostoyevsky, Crimen y Castigo. A mí Tolstoy no me gusta tanto, pero léanse a Tolstoy si quieren. Oh, Guerra y Paz. Digo, aquí ya Guillermo me va a regañar. No, digo que no sea grande, me encanta Tolstoy, pero frente a Dostoyevsky ahí... Un día debíamos hacer una discusión sobre eso. Un día vamos a hacer un programa sobre eso. Sí. Un debate. Oiga, Graham Greene, El Poder y la Gloria, habla de México. Del claro. Drama que estamos viviendo en este momento en México. Hay un autor canadiense, Michael O'Brien, reciente, Javier Sicilia, hombre, lo tenemos aquí en Cuernavaca, Tolkien, Chesterton, y una obra que yo quiero recomendar profundamente en este momento, de Shusaku Endo, porque toca el drama de nuestra realidad actual. La novela se llama Silencio. La pueden bajar en formato digital, la tiene el Fondo de Cultura. Lean, por favor, no nos crean. Y si ya quieren cerrar con algo grandioso, lean a Víctor Hugo, Los Miserables. No vean esas cosas horribles de películas que ponen ahí, que además luego ni trata de lo que dijo Víctor Hugo, pero bueno, esa es otra historia. Muchas gracias al doctor Jorge Trasloceros. Quisiera terminar leyendo lo que dice también San Pablo VI. El objetivo de la Divina Comedia es fundamentalmente práctico y transformante. No solo se propone ser poéticamente bella y moralmente buena, sino capaz de cambiar radicalmente al hombre y llevarlo del desorden a la sabiduría, del pecado a la santidad, de la miseria a la felicidad, de la contemplación aterradora del infierno a la contemplación beatífica del paraíso. Muchas gracias a ambos. Agradecemos mucho a nuestro productor ejecutivo. Sí, Jorge, adelante. Es que acaba de salir una pregunta, que ¿dónde se encuentran los ensayos del doctor Guillermo Hurtado? Sí. Él escribe todos los martes y todos los sábados en el periódico La Razón. Yo soy fanático absoluto de la lectura de las columnas del doctor Guillermo Hurtado. No se las pierdan, por favor. Ya vamos a leer. Martes y sábado, día de Guillermo Hurtado. Muchas gracias. Muy buena recomendación. Te agradecemos mucho a nuestro productor ejecutivo, al licenciado José Martínez. Agradecemos a todo el equipo de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Así como a nuestros responsables diocesanos, que hacen toda una labor de difusión y de seguir acercando todo este material. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes que nos han sintonizado. Ayúdenos a difundir, necesitamos mucho escuchar estas cuestiones que van más allá de lo político, de lo histórico, del día a día. Tenemos que seguirnos trabajando como seres humanos. Muchas gracias, muy buenas noches.